cuando hablamos de lo profético, hablamos de un edificio espiritual, hablamos de la dimensión del cielo, hablamos de Cristo como el reino de Dios, porque el reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios es Jesús mismo. Amén. Es entrar en Él. Él es las dimensiones del reino. Por eso dice, y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez. Y cuando dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta es una de las cosas que nos han robado tremendamente todas estas teologías. Y es que dice, si me fuere, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, ¿dónde está Jesús? Jesús está en nuestros corazones. Entonces yo no tengo que esperar a un futuro, amén, para que yo esté con Jesús en una morada en el cielo. Entonces tengo que entender que cuando Jesús estaba en la tierra y Él le predicaba a esta gente y habló esta palabra a ellos, Él no podía decir, abran su corazón y déjenme entrar. Esto no pudo ser posible hasta que Él hubiese preparado toda la formulación, ¿verdad?, para que el cielo se precipitara sobre el espíritu de los creyentes y el acceso que hubo una vez en Adán pudiese venir a nosotros. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él con la habilidad de ver y oír y entender y sentir todo el reino de Dios. Adán, como hijo de Dios, fue creado para vivir en una dimensión profética en la cual él pudiera ver, él pudiera sentir, oler, convivir todo lo que era Dios con él. Y al mismo tiempo disfrutar como un espíritu encarnado el mundo natural a través de nuestros sentidos físicos. Entonces Jesús viene para restaurar todo lo que se había perdido, amén, y para que esto volviese a suceder, Él es el segundo Adán, Él es el primogénito de todos los hermanos, y para que esto sucediese, Él tenía que organizar otra vez la unión de los cielos y la tierra. El pecado separa al hombre de la tierra, amén, y pecado es todo lo que no es fe, amén. La separación se da por todo aquello en lo que operamos que no está basado en la fe. Y desgraciadamente todas estas teologías forma de hacer iglesia de la que todos venimos, amén, nos ha enseñado a movernos en la mente mucho más que en el espíritu. Lo que fue hacer Jesús al cielo fue a volver a unir los cielos y la tierra para que nosotros entrásemos en esa dimensión preparada por Cristo, en que cielos y tierra se unen y yo puedo vivir en la misma dimensión que se movía Adán, o sea, en dos dimensiones, moviéndome, viendo, oyendo, palpando, sintiendo todo lo que es el reino de Dios. Entonces, este es el Evangelio predicado por el Espíritu Santo de Dios. El Evangelio predicado por el Espíritu Santo de Dios es el Evangelio predicado con todas las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces, esto es sumamente entenderlo, porque cuando estamos hablando de estas dimensiones proféticas, no es un asunto que se pueda conocer en la mente natural. El reino de Dios no es de este mundo. Yo tengo que empezar a vivir mi vida como un ser que no es de este mundo. Amén. Entonces, estamos demasiado acostumbrados a vivir en la tierra, a pensar como piensa la tierra, a tomar de la tierra y del hombre lo que necesitamos, las respuestas que necesitamos, pero en el fondo, las verdaderas respuestas no se encuentran en la tierra, sino que se encuentran en los cielos. Y Jesús fue, amén, a preparar estas moradas para después venir y tomarnos, amén, a sí mismo, para que donde Él esté, nosotros también estemos. El cielo y Jesús están unidos. Y cuando estamos en Jesús y Jesús en nosotros, todas las dimensiones del cielo son accesibles para nosotros. No hay diferencia para mi espíritu entre el cielo y la tierra. Puedo vivir perfectamente en las dos dimensiones. Amén.